Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo colocar marca de agua a una imagen. Como sabemos, cuando tenemos documentos confidenciales, nosotros colocamos marca de agua según la entidad o la empresa. Entonces, en este caso vamos a hacerlo, pero con una imagen. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es insertar la marca de agua. Para eso yo me voy a dirigir a la parte superior donde dice diseño, lo selecciono y me voy a ubicar en la parte derecha, en la parte superior donde dice fondo de página. Vemos que hay tres opciones, voy a seleccionar marca de agua. Y aquí hay dos formas de poder colocar la marca de agua. Puede ser de una forma diagonal o en todo caso de una forma horizontal. Entonces, en mi caso yo voy a colocarlo como diagonal, voy a seleccionar esta primera opción, listo, vemos que ahí ya está la marca de agua, es más, voy a reducirle un poquito el Word para que se pueda apreciar, listo, aquí está. Pero yo lo que voy a hacer es personalizarla. Ojo que yo ya he hecho un video sobre marca de agua, pero no con imagen, estamos recordando un poquito, ¿no? Nuevamente voy a seleccionar marca de agua y me voy a dirigir a la parte inferior donde dice marca de agua personalizada. Lo selecciono y aquí lo dejo por defecto en marca de agua de texto, vemos que ya está seleccionado. Y aquí donde dice confidencial yo voy a cambiarlo. En este caso yo voy a insertar una insignia de un colegio, entonces voy a colocar como marca de agua Institución Educativa Micaela Bastidas, ya que esa es la insignia del colegio que voy a colocar. Una vez que ya está, simplemente le doy a aplicar. Y ahora sí, cerrar. Y aquí vemos que dice Institución Educativa Micaela Bastidas. Si ustedes quieren hacerlo un poquito más grande o cambiar de color, nuevamente se van a marca de agua, a personalizada. Y aquí pueden cambiarlo el tamaño. En este caso yo voy a ponerlo un poquito más grande, lo voy a poner 72. Y en el color lo voy a poner como un azul, ya que es un azul más claro, ya que es una institución educativa. Ahora sí le doy a aplicar, lo selecciono y ahora sí cerrar y vemos que ahí está, Institución Educativa Micaela Bastidas. Listo, esa es la marca de agua del colegio. Ahora lo que yo voy a hacer es insertar la imagen. Me voy a la parte superior donde dice insertar, luego en imágenes y este dispositivo, lo selecciono. Aquí está la imagen que quiero insertar y ahora nuevamente doy insertar. Listo, aquí está la imagen. Ahora voy a moverlo en medio, vemos que no se puede, entonces voy a seleccionar este cuadrito que me sale al costadito, lo selecciono y aquí me salen opciones. Voy a seleccionar el que dice transparente, le doy clic, ahora sí ya voy a poder mover el texto. Lo voy a mover, lo muevo y lo voy a colocar en medio. Ahí está, listo, en medio. Pero vemos que no se ve la marca de agua, entonces ¿qué voy a hacer para que se vea la marca de agua? Simplemente aquí voy a darle doble clic a la imagen y vemos que ahora ya me abrió en la parte superior la ventana de formato de imagen. Voy a hacerlo transparente, voy aquí a seleccionar esta opción que dice transparencia y aquí me salen varias opciones. Voy a colocarlo una como esta, por ejemplo, o esta, dependiendo de la que quieran, yo voy a colocarlo esa. Y ahora sí podemos observar que la marca de agua ya se ve encima de la imagen. Y bueno amigos, y es así como se puede colocar una marca de agua a una imagen. Espero les guste este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!